fight! Yeah.
Fatality. Yeah.
Negrox. Bueno, arrancamos con el torneo, vamos con... Vamos a terminar un poco la ronda de peleas casuales. Winner finals. A hacer lo que quedó pendiente esta tarde. Porque a Matías lo llamó el deber. Por lo tanto, podemos terminar el torneo esta noche. Así que primer enfrentamiento de los pocos que quedan. Matías Gen Andrea, Santiago Olvidares. Mucha expectativa por ver estos dos jugadores en acción. Prácticamente estaríamos viviendo una final. Entonces del lado 1 lo tenemos a... Vamos a tener a Matías. Y player 2. Santiago Val... Valvidares. Winner finals. Bueno. Se encapuchó el tema. Opa. Le aplicaron capuchetti. Lado 1, Matías. Bueno. Se puso la capucha porque tiene miedo, me contaron a mí. Está un poco nervioso. Creo que nos podemos permitir un poquito más de jovialidad en este tipo de eventos. Porque nos hemos quedado gente conocida. Más que nada ahora, ya está. Capaz que le tiro un par de tips si veo que va perdiendo. Los dos con capucha. Ya eligió el team de una. Liu Kang, Kung Lao. Los Shaolin Monks. Contra el Team Ninja. Contra los... Son todos negros. Nada de peleas de testeo, arrancamos de una. Esto es FT2. Ya estuvieron testeando toda la tarde. Qué pelea de testeo. Vamos con el match. Entreguen la pelea. Bueno, Scorpion de traje alternativo. El combo caminadita. ¿Cuánto porcentaje tenemos? 31%, ya de entrada. Tenemos 31%. No, Breaker. Acá me parece que el Breaker va a ser arriba, muy importante. Patada arriba, patada abajo, agarre, está entrando. Fíjate cómo le acomoda la pelea con golpes básicos. Me encanta el básico. Nada de combo, todo básico. Upa. Es que nada de combo tenemos, por un lado, por el otro. Parece que Scorpion lo bollaron. Va a sobrevivir por muy poquito. Para manguerear. Sí, manguerea. No manguerea. Chau, Scorpion. Todo queda por el lado de... Tiene la ventaja Liu Kang. De Smog. ¿Se le enfriará el pechito a Liu Kang? Ese combo nunca lo había visto que lo usara. Mira. Entró Lex, no necesitó a Kung Lao. Recordemos que le queda a Kung Lao todavía. Es el mejor Kung Lao, claro, Kung Lao es el mejor. O sea que está haciendo rendir un personaje que... Que básicamente está adorno. ¿Sí? Está demostrando que el adorno... No existe. Bueno, ahí metió combo el negro. Casi erró un agarre si no hubiera sido el final de... Bueno, todavía se puede dar vuelta. Bueno, a ver si está esperando el trompito. Sí. Y ahí se viene. Ambos tienen combos de mucho daño. Hay que cuidar cada golpe, cada movimiento. Esa patada es muy segura. Tiró el terror a cualquier lado, y nervios. Mira el combo. Y el combo caminadita. Está justito. Está para cualquiera esto. Combo caminadita. ¿No tenés breaker? No, tenés sí tiene breaker. ¿Cómo termina esto? Combo caminada. Si llena el breaker. Ay, cómo falló ese combo. No terminó. ¿Cuál es el torpedo? Estaba para que la gane Santiago ese. Estaba para que la gane Santiago. No tenía breaker, no iba a poder zafar de todo el daño si lo hacía bien. La pared tradicional. Bueno. No, dropé el combo, bueno, igual 28%, pensé que lo dropeó. A raya, vamos. Pero como entró esa. Todavía viene ahí. Como caminadita, tiene el breaker. Sí, breaker. No, acá se va. Acá es todo breaker, sí, ya no hay. Ambos tienen combos muy, muy dañinos. El tempo no lo había hecho en toda la noche. Es algo que también muy propio de él. Empezó. Entró el overhead. No, te pierdes ese combo. Ahí está, el teleport que te quieren manguerear, sí, te van a manguerear. Bien, agarra el 14%. No entiendo cómo puede ser que esa patada entre siempre. Si es que la gente no se la cubre o es demasiado buena.
¿De cuál patada te la referís? Patada del teleport de algún lado. Mira cómo entró esa, entró muy free fue. Gratis. No, dropeó el nuevo también. Es preferible un agarre así a todo el combo, ni hablar. Preferible cubrirse abajo y de último un agarre. Se guarda algún lado para lo último. Overhead, sí, perfecto. ¿Sajará combo? Combo. No. Prefiero guardarlo para algún lado, sí. Bien, Breaker. Tiene mínimamente la ventaja Santiago. Por poquito, porque no tiene Breaker todavía. Tiene todo el ex. ¿Qué se le va a guardar? Obviamente para algún lado. Chipeo. ¡No! Eso entró muy bien. ¿Sorprendió? Tiene que hacer un tele porque saca la vida. La vida la va a sacar aunque se la cubra. No te lo guardes, no te lo guardes. Poquito. Ajá. Un teleport, eso es un teleport. Estás complicando algo que... ¿Teleport con X? Fa. Mira, mira. Gracias. Listo. De nada, negro. 21 segundos, 21 segundos de reloj. Y entró mirá cómo justo. Sacó. Justo porque el armor lo salvó. Sí, lo salvó el teleport con armor. Bueno, 1-0 arranca esto, pero igual fue muy justo. ¿Se le enfriará el pechito o ganará tranquilo? Estamos todos esperando que se le enfríe el pechito, seamos sinceros. Queremos que gane una cada uno. Claro, queremos que peche un poquito. Acá me parece que Santiago siempre fue superior. Sí, yo escuché eso. Listo, ya está, ¿eh? Ganó el First Attack, un Breaker. Parece que va a darse el combi de Liu Kang. Yo evitaría mucho el contacto físico con Liu Kang. Porque tiene esos cortitos, ¿eh? Mira, te mete una overhead al toque. ¿Qué tenés eso? Muy continuable, ¿eh? Ahí está. Ah, me gustó. Aprovechemos el esquinero. Esa patada también sorpresiva. 14. Devolución de gentileza. Yo creo que Santiago le va a buscar mucho. Siento eso. No, no tiene paciencia. Muy al ataque está. Tiene un breaker, así que el combo caminadita no va a funcionar. Otro. Igual tiene que lograr que lo gaste y que no se lo deje para ningún lado. Bien, bien. Hay que liquidarlo. Ah, ya. Se puede venir el combo super violento. Sí, se vino, se vino. No, se vino. Si valía la pena usarlo ahí. Si zafa un poco más los golpes que tiene break, y lo llene aunque sea para el round 2. No se puede hacer nada con ese teleco. Va, se puede hacer, pero nadie hace nada. Aún no se le ha descubierto la beta para poderlo cagar. Un poquito más de paciencia creería que tendría que tener Smoke. Ya, te da un golpe, da una piña que la vaya metiendo. Esa patada es muy segura. Chipealo tranquilo, sin apuro. Ahí está, listo. No, no creyó que iba a entrar. No lo creyó. No se tuvo fe. Recordemos, estamos en Winner Finals. El perdedor de acá juega contra Gonzalo Bolívares. Muy bien esa. Bien ahí, el punish, por fin. Se pudo castigar, pero igual sigue sin decir algo que esté garantizado. Hay que castigarlo con paciencia, hay que esperar. Aparentemente no hay que pegar en el momento que le está pegando. Hay que pegar a que termine el recovery. El recovery le puede pegar. Yo opino que es mejor saltar y de última esquivar todo. Mirá, le cortó el ex, lo tenía preparado. Overhead, intento overhead, no importa nada. A dormir. Se guarda con un lado para lo último. Igual no creo que llegue. Parece que Liu Kang confirma. Bueno, entró una que no se esperaba. Mira, acá está un 35. Bien. Sí, todavía se puede. Ahí ya. ¿Qué está pasando? Uy, ajá, hubo miedo ahí. No, ya se tranquilizó, se tranquilizó. Lo está midiendo.
Es como, tendría que ganar perfect prácticamente. No puedo hacer absolutamente nada. ¡Opa! Tiene mucho recovery ese petal. Muy poco, perdón. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se enfrió el pechito! Round three, fight. ¿Cómo? No se puede creer cómo pasó eso. Ah, ya está, ahora ya tiene la de él. Ya. Uy, la cara de ansiedad, la concentración, la sal. Estábamos escuchando el retorno nosotros de el audio y nos reímos solos. ¿Eso es un grab? No, 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 es un ataque que se continúa con esa. Ah. Uy, mejorando. Entró como loco, está como loco con el lado. No quiero ver más peleas. Va a ser el breaker, sí. Bien, bien. Está muerto Smoke todavía, ¿eh? No nos confiemos. Ah, pero dropea. Tiene más miedo que un lago, me parece, en este momento. Un lago, perdón. Yuka. Ya me confundo de los monjes. Para combat de nuevo. Ay, mira cómo le derrubó. Tenía. Ajá, tenía también un breaker. Bueno, no hay más breaker, no hay más nada. O sea, hay todo pura piña. No, pero no hay más breaker de parte del negro. ¿Esto se gana a las piñas o a las piñas? ¡Opa! ¿Puede ser el fin de Lucan? Se fue Lucan. Se... Lo esperó bien. Muy bien. Hay mucho miedo. Es... ¡No! No se sabe cómo. No se Eso sabe se cómo. Llama Orto. Le ganó. Claramente. Erró algo clave, pero el daño de la caída terminó haciendo el resto. Esto realmente no está decepcionando esta pelea. Creo que hay que verla, hay que volverla a ver, es para volverla a ver. Sacame el retorno. Scorpion Blue, ya casi tiene el ex. Tenemos un 1-1, un Scorpion Blue, un ex ya. Ya gastó, lo gastó en un breaker. Es que es muy complicado poderlo llenar porque... Más en este tipo de peleas, porque, claro, los combos son del 30% para arriba, entonces no vale la pena jugarse a un ex. 40%. Bueno, ya tenemos acá 30. Casi a lo último te tiro. Conecta de nuevo. Chao, va a dormir. No te dejo salir de ahí. El negro se desorientó un poquito. Recordemos que el negro es Santiago. Noto que hay golpes que parecen que no son safe y son safe. Sí, golpes, sí. Golpes de combo común, digo. Bueno, entró todo, ¿eh? Se la jugó, porque si hubiera sido un golpe un poquito más de daño, lo mataba y no le dejaba pegar nada. Bueno, lo gastaba 37. Al dope. Yo creo que está tranquilo, primero no puede abusar de ir a buscar, más que nada con Kung Lao, que tiene el torpedo, que pronto se va a venir. Un torpedo por pelea, vemos. No tiene breaker, daño máximo. Combo completo. Castiga. 29%, pensé que era de más. Yo también pensé que era de más. Punillo, ya le encontré la vuelta. Este sale de la esquina ya mismo. Ah, muy bien ahí, termina Matías. Asegura la pelea. Round 2 y vamos por el round 3. ¿No? Está justo.
Ahí habría que seguir pegando cortito. El rebote contra la pared siempre entra alguno más. Overhead. A pesar de que no se estaba cubriendo, pero entró igual. Castigo máximo. No, nada. Combo completo, pero no, nada. Ah, lo tenía casi para el combo caminadita. Sí. Si hubiera lo hubiera intentado, le hubiera un podido un pasito pegar. Para atrás, verdad, y funcionaba. Hubiera podido pegarlo. Bueno, afuera. Es una buena forma de pararlo con un lado, con un cortito. Sí, fue muy buena esa un por parte de Santiago, lo detenés, lo pero no. Matías lo leyó al toque. No, no salís de acá. Quiere confirmar, mira todo lo que sacó. Recordemos que Matías todavía no cobró, así que quiere ganar los 200 pesos del día de hoy. Bueno, confirma Matías y Andreas. Acaba de perder una vida. 2-1 para Matías. Siguiente match tenemos a Santiago contra Gonzalo Valvidares. Pasen, por favor. Sí, da lo mismo. Da lo mismo, cualquiera. El 2, Santiago. El 2, queda todo así. Bueno, tenemos Loser Finals y después vamos con Grand Finals. O sea, básicamente puede ser el mismo match que acabamos de ver, porque si esta pelea la gana Santiago, volvería a la ronda. Y le puede, ya una vez que lo reseté el bracket, ahí lo quiero ver. Pero le tiene que resetear. Estamos posiblemente ante una de las últimas peleas, la anteúltima pelea, podría llegar a ser esta. Todo bien, normal. Pataditas que gustan. Se lleva, se lo puede llevar. Se lo lleva. Lo llevó. Se convierte, creo que el más jugado que hemos visto en el torneo fue Johnny Cage. Sí, siempre que creyeron que lo mataban, te levantó la pelea. No hay que darlo por muerto. Ahí tenemos el combo completo. ¿Cuánto es? 39. Estamos hablando de que ya con eso te da vuelta en la pelea, prácticamente. Mira, el Condor no lo usó en toda la pelea Santiago contra Matías, me acabo de dar cuenta. Me pensé que lo estaba esperando. Castigo máximo. Primera victoria, Santiago. Bien la sorpresa. No sé por qué hizo un teleport con X, no sé qué ventaja extra tiene, me parece que cubre más distancia. Esa invencibilidad tengo. Más tiempo de invencibilidad. Busca el counter de un gun, pero no va. Ambos buscan el counter, me parece. Un golpe que no necesitaba darle, ya estaba muerto.
está para las pataditas otra vez. Muy escurridizo, Smoke. Copo completo. No, no funcionó. Tiene un timing muy justo tirar el pucho ahí. Counter. Bueno, primera victoria, Santiago Bolívar. Para Santiago. Obligado Gonzalo a ganar este match. ¿Cómo? No, no, es FT3. FT2, el primero que llega, el primero que gana dos. En Winners, sí. Perdón, cuando gane, si ganas ahora, ganas vos o gana Santiago. Perdón, Gonzalo, es FT3 contra Matías. Lo que sería Grand Finals. O sea que Grand Finals, le comentamos al público, claro, que es el primero que llega a 3, FT3, el mejor de 5. Hay que ganar 3 peleas. Y Matías tiene 2 vidas, digamos. Tiene que ganarle 2 sets, Santiago, para... Va a estar complicada la final. No lo vemos por perdido Gonzalo todavía. Puede sorprender. Lo tiene a raya con el combo. Como que aprovecha esos errores que son fatales. Y aparte los combos que mete, obviamente. 37% de nuevo, 34%. Yo recuerdo las veces que más juego con Johnny Cage es la patada sorpresiva. Es lo que más entra. Tipo el topazo de Michael. Tenía para sorprender ahí. Bueno, mira, ojo. El match para Liu Kang. No tiene forma de zafar, salvo que erre el combo. Bueno, erró, pero fue casi como haberlo pegado. Por más que agarre el daño, está hecho. Humo. Bien, las pataditas, hay que buscar las pataditas. No. Neutraliza los ataques que está acostumbrado a hacer, ya es como que le salen solo los fireballs. Tiene que volver a jugar de cero. Es un Johnny bastante agresivo, va a buscar todo el tiempo y yo creo que va a buscar por el aire. Debería ir a buscar más como digo, con la patada que su adelante círculo. Creo. Ay, no se fue. No se quiere ir. Quiere tratar de ganar con los dos con el primero, me parece. Quería eso. Puede terminar la pelea con un gancho. Terminó la pelea. Muy bueno para enganchar después de un combo eso. Una mínima ventaja Santiago tiene. Aprovecha los breakers, no se gasta ningún extra ahí. Fíjate cómo cambió un poco ahora el tema de la medición de las distancias. Sin embargo, van progresando en el estudio mutuo. Sin embargo, Gonzalo saben que va a buscar todo el tiempo. Él te va a buscar el match todo el tiempo. No piensa por ahí medir, no sonea tanto, sí. Saben que te va a buscar. Tiene que matarlo, tiene que matarlo porque está jugado, Scorpio. Está jugado y va. Hay que matar. Sí, está jugado. No. Está jugado. Ya está. Si
Fíjate todo lo que saca por una piña que no se le pudo pegar. Se termina. Santiago Olvidares vuelve al ruedo. 2-0. Continúa con Matías, que tiene que entrar. O sea que ahora estamos presenciando posiblemente la final del torneo. En realidad es la final del torneo. Claro, pero puede ser que Santiago gane y obligue a un par de rounds más, porque recordemos que Matías nunca había perdido y tiene una vida más. Por eso, por ahora es la final, la Grand Finals. Esta sí es tenés que ganarle un FT3. 6 veces le tenés que ganar. Claro, 6 veces tenés que ganar. 6 peleas. FT3. Si le ganás, primero a 3. Los dos, digamos, si vos lo dejás afuera, él vuelve a revivir porque tiene 2 vidas. Pero esta, como es la gran final, en vez de ser el primero que gana 2, el primero que gana 3. Te va a costar, vas a tener que demostrar que realmente te lo mereces, claro, para poder ganar. Bueno, estamos presenciando la final del torneo. ¿Qué se gana el ganador? El ganador se va a llevar una orden de compra por el valor de 200 pesos. Hagan sus apuestas. Ventaja moral la tiene Matías. Por el momento que tiene una vida, tiene la posibilidad de estudiarlo. Tranquilito. Tenemos que cambiar los tableros. Ahí actualizamos los tableros. Yo hasta pondría plata por el medio, mira. Pero bueno, no sé si están permitidas las apuestas. ¿Vos decís que aprende de los errores? Sí, yo pondría esta plata. Si alguien me juega. Mete presión. Bueno, mirá que recuperó la pelea. El error está ahí, 3%. El castigo. Con paciencia me dirán, no, el negro busca el match, como siempre. Liu Kang está jugado. Ahí tendría que haberse defendido de pie para poder castigar el ataque. Hay que matar a ese tipo. Listo. Bueno, ahí viene el morocho. Un lado del oscuro. Paciencia se mira. ¿Tiene breaker? Bueno, usa el breaker, lo usa tarde, pero bien, bien punillado. Le pueden tirar la pelea. Si le llega a conectar un combo caminata, tiene mucha chance. Muy bien ahí, eso es lo que pedía. Está, combo caminata. Breaker apenas va a juntar. Juega lo seguro. Round 2, fight. Ajá, ay, casi entró el combo. Santiago tiene lo mismo que el otro día. Te va a buscar el match todo el tiempo. Yo creo que no hay que buscar el match siempre. Hay que tener paciencia. Ahí tiró un torpedo random. Entra Liu Kang. Se cansó de usar algún lado y cambió. Counter. Patada en la boca.
pared. Por la pared no salís de ahí. Si te quedas así, no salís. Bueno, notamos una clara ventaja para Matías. Este round, digamos que lo que conviene es tratar de pegar un poco para llenar barras de ex para el próximo round. Porque este ya es muy complicado. No, que puede ganar el round, ya está. Ya gana este, gana la pelea. Si tiene un round adentro. Ah, es verdad, no me había dado cuenta de eso. Afuera. 1-0 se pone. Para Matías. Matías. Concentración suprema. Se acerca cada vez más a su premio. Nervios. Yo creo que un gran error de por ahí de Matías es dejarlo jugar concentrado, porque nervioso no responde bien. Claro, ese es el tema. Yo veo que está un poquito nervioso, se rasca la cabeza. Se puso la capucha porque está como aislado del exterior. Claro, como que quiere una defensa. Nervioso no rinde igual. Nervioso no rinde igual. Como tuvo que jugar al final ahora con poca gente, está como más tranquilo. Yo creo que repito, que Santiago va a buscar demasiado el match. Tendría que tener un poquito más de paciencia a ver cómo responde Matías. Ah, bueno, es la sal seguramente del momento. Acá es a ganar, acá no hay cagón ni no cagón. Es una estrategia esperar en el fondo de la pantalla, totalmente aceptada. De hecho, en el torneo hubo varios que hicieron. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Octavio, que jugó, tenía algunos personajes que tenía esa estrategia de jugar al contraataque. Completo. Bueno, falló un poquito. Hay que castigar, aunque tiene el counter. Sabía que iba a dropear todo en el sol. ¡Papa! Bueno, le puede costar caro. Muy bien. Hay que terminarlo con un teleport. Ya mismo, sí. Bien, se asegura el round. Ojo con Scorpion, que rindió. ¿Puede ser que le hablen a Matías y se ponga nervioso? Tiene el problema enfrente de él, Santiago. Que es Kunlan. Es el problema. Ahora que tiene Breaker, puede aprovechar. La verdad que ese Breaker no hubo que hacerlo, no había que hacerlo. Daniel máximo. Muy bien. No tiene forma de zafar. Combo. Bien. Combo completito. 37, nada despreciable. Pero Matías un vuelto, dice. No hay que dejarse abrumar, pura presión, Matías. No, está. Está demasiado concentrada. Está firme a su estilo de juego y no. Tiene que obligarlo a cambiarlo. Bien. Entró simple. Parece mentira que entra en ese momento. Bueno. Round 1-1. Match 1-0. Set 1-0. Castigo máximo. 2 puntos justo. Sí. Ay, lo perdonó. ¿Cómo se castiga? 34%. Noto que sí, que Matías tiene combos un poco más largos y que te dan más meter, más barra. Y te dan más. Y bueno, tiene más daño. Los de Santiago no llegan. Me dice que llegan el 30. Los Matías superan todos el 30. Le saca un poco de ventaja en combo y bueno, en prioridad más que nada por tu lado. Son personajes muy cuerpo a cuerpo los de Matías. Los de Santiago son un poco más de respuesta. Al piso, bien, fueguito, la clásica.
ahora. Bien, le espera con una vez que es muy estuvo bien. Buena, muy estuvo buena la intención. Se imagina que un lado tiene todo lo que quiere para castigar ahora. Tiene toda la chance de castigar. Entró. Yo me hice jugar un reset ahí. No, porque... Un reset con un agarre o algo de eso. O con una patada abajo. ¿Hay miedo? Hay miedo. Bueno, paciencia. Yo creo que paciencia. Obligalo a venir. Obligalo a venir. Si saltás, la comés. Ah, saca mucho eso. Justo. No sabemos qué pasó. Ah, no. Fue el super armor del movimiento lo que lo salvó otra vez. 2-0, falta uno. Un match. O un match de ganar el torneo. La final es 3-5. FT3 negro, dije como 3 veces. El primero a 3. Complicado el tema para Santiago. Bueno, tiene que ganar 3-0, digamos, 3-2, mejor dicho. Tenemos una pequeña ventaja por parte de Matías, más allá de las dos ventajas de dos machos arriba. Parece que será el supremo campeón. O Santiago hará algo para impedirlo. Paciencia. Yo usaría la paciencia. Bien, paciencia. No están pudiendo conectar. Están pudiendo conectar, están tratando de... Bueno, hablando de conectar. Ese combo de Lucan me parece que una buena forma de terminarlo es la patada bicicleta. En lugar de hacerlo una tercera vez, sí. Saca más todavía, pero me parece que es más tiene pro más ejecución, hacerlo, sí. Tiene más ejecución, claro, bueno. Casi saca más. No lo deja salir del borde, completo, puede ser. Podía está dropeando el negro. Bien, entró todo. Sorprendido. Muy bueno eso. Counter. Vamos a la manguera. El último round de Scorpion será. Sorprende con el overhead, pero no funciona. Bueno, overhead, muy bien. Presión totalmente. Posiblemente los últimos segundos del round. Un lado tiene dos break, tiene tres barras, tiene el breaker, tiene el ex. Creo que lo va a terminar con lujito. Está esperando. No funciona el overhead con Matías aparentemente. Matías se cubre solamente arriba, no se cubre abajo. Sí, tiene para hacer otro más todavía. Terminado. Bueno, se terminó esto. Ganador.
Matías Gianandrea. Se ganó una orden de compra. Creo que acaba de demostrar lo que él decía siempre. Supremo que campeón. Era el campeón sin corona. Bueno, acaba de ganar su corona. Me hubiera gustado un poquito más de emoción para la final, pero... veo que está más que claro quién ganó. Bueno, contame las posiciones. ¿Cómo fue esto? Primer puesto, Matías Gianandreas. Segundo puesto, Santiago Olvidares. Y tercero, Gonzalo Olvidares. Que acá me marca con el torneo como maybe next time. Como que la próxima vez será... Seguir participando. Cuarto puesto, Leonardo Rodríguez. Quinto puesto, quedan compartido con Nico Fonseca y Checho. O sea, están, no sé, falta... Claro, quinto y sexto quedaría. Quinto y sexto. Pero no está especificado bien quién queda. O sea, claro, quién de los dos estaría en el mismo lugar. Séptimo y octavo, Octavio Cagliani y Pedro Colp. Noveno, Matías Jiménez, Marcos Gagliardini, Lucas Favale y Martín Valvidares. Y, por último, Lautaro Goñekir, Sebastián Vega, Lucho Laguna y Gastón Suárez. Bueno, contanos un poquito dónde se realizó esto. Bueno, el torneo lo realizamos en el local Play Area, Santa Rosa 317 Bragado, Facebook Play Area. Acá podés enterarte de todas las novedades. Tenemos planeado seguir haciendo torneo. Eso voy a preguntar. ¿Y el próximo torneo de qué va a ser? Esta es la primera vez que hacemos un torneo con streaming, o sea que lo podemos transmitir. La verdad que creo yo que ha salido bien, ha gustado. Así que vamos a ver para poder seguir haciendo esto. Tendríamos que poner a votación qué próximo juego podíamos utilizar para hacer torneo. ¿Qué juego? Ojo que nosotros es la primera vez que hacemos un torneo de Mortal Kombat. Pero en el historial del local, porque nosotros estamos acá en Santa Rosa 37, pero hace muy poquito. El local ya lleva casi 10 años. En nuestro haber tuvimos torneos de fútbol, torneos de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Creo que hubo uno de Tekaichi 2 también, que fue antes. Torneo de King of Fighters, hubo torneo de Carlos Dati hace muy poquito. Y seguramente alguno más que me estoy olvidando. ¿Torneo de Street Fighter nunca hubo? Torneo de Street Fighter nunca hubo, torneo de Marvel vs. Capcom tampoco hubo nunca. Pues nosotros siempre tratamos de buscar juegos populares, juegos que todos más o menos tengan alguna oportunidad. Claro. Me vienen pidiendo otra vez un torneo de fútbol, pero el tema con los torneos es que hay que jugar al mismo juego. Porque fútbol es fútbol, pero claro, juego tenés PES, FIFA, y cada PES y cada FIFA es distinto de uno de otro, porque uno juega el 13, otro juega el 14, y no es lo mismo. Sería cuestión de ponerse de acuerdo que juego. Hubo gente también que me mencionó que sabía jugar al Mortal Kombat, pero que jugaban en el Sega, por ejemplo. O sea que estamos hablando del Mortal Kombat Ultimate. Oh, bueno, Trilogy también puede ser. Trilogy. Juegos que... Por ahí son clásicos de jugar en los arcades. Acá en Bragado teníamos City, que es un local de arcade que tenía el Mortal Kombat Ultimate. Muchas tardes de pasar ahí, de ver cómo se pasaba el juego con una sola moneda todo el mundo, con Smoke. Es un juego que lo tiene muy presente la gente. Así que también puede ser una posibilidad para el próximo torneo. ¿Y la repetición? ¿Cuándo la vamos a tener? El replay de esto. Cuando terminemos de emitir este, ya estaríamos en condiciones de subir la primera etapa que se jugó ayer. Y mañana ya podemos disfrutar de la segunda etapa y esta misma final que estamos emitiendo ahora mismo. En el canal de Facebook, de YouTube, de Play Area. Tal cual es el Facebook del Facebook, es el local, el canal de YouTube. Bueno, yo quería... Vamos a publicar todos los enlaces de todas formas. Yo quería aprovechar, bueno, para contarles que para el 11 se va a estar transmitiendo el torneo de Marvel Falcon 3. Se va a estar transmitiendo a partir de las 13 horas aproximadamente. Se llama, claro, vos tenés torneos, claro, torneos de digamos, de en capital, fighting game en general. Vos pertenecés a una liga más adaptada a los juegos de pelea. Claro. He visto varios videos que ha subido. El Facebook es Argentos Assembly, con doble S, en inglés así como suena, Argentos Assembly. Como de Avengers, Assembly. Claro, Assembly, exacto. Así que bueno, nos pueden buscar por Facebook. Argentinos y ahí Unidos. Pueden ver algunos de los videos, las publicaciones de cuando se hacen los torneos y demás. Se hacen muchos torneos de fighting games, así que bueno, pueden darse una chusmadita. Recordemos también que esos torneos que haces, generalmente hay premios un poco más importantes, tal vez.
hay otro sí, bueno, otra categoría, una, otra cantidad de gente. Una convocatoria así un poco más grande. El de Marvel sí, están 40, 45 personas aproximadamente. Así que... Lo nuestro sería tratar de llegar a hacer algo así acá. Acá que nunca hubo nada, viste, ya dimos el primer paso nosotros. Sí, me gustaría la verdad ver, bueno, mi sueño obviamente ver un torneo entre Marvel vs Capcom Embragado o de Street Fighter. Sé que está difícil por ahora, pero bueno, me gustaría ver de última alguno más de Mortal Kombat, un poquito más cargadito, con más player, con más nivel competitivo. O si no, bueno, con ganas de divertirse. Es lo importante en general. Sí. También, queremos, bueno, agradecer a todos los que participaron. Había muchos que sabían que no iban a ganar, pero así todos jugaron, que eso es lo importante, porque dieron cuerpo a todo lo que se gestó acá, que me parece que está bueno. Lo van a poder ver y divertirse, porque eso es lo que vale, divertirse. Yo lo que veo es que se puede llegar a ver un poco, es un torneo de Mortal Kombat 3 Ultimate o de Trilogy, es un poco el que le tengo fe. Estamos orientados a otro tipo de público, generalmente más retro, ya arriba de los 20 años, pero ya llegando a los 30 y pasando, te diría. Pero bueno, o sea, que creo que ese es un torneo que se podría dar. Porque recuerdo hace muy poco alguien subió una foto al Facebook de ese juego y bueno, todos empezaron a ver quién ganaba y quién no ganaba. Todos eran los mejores, pero nadie se comprobó. Yo le podría proponer que cada uno podemos tirar una pregunta en Facebook, etiquetar a bastante gente, tirar una pregunta como a ver ¿A qué juego te la bancás más? ¿O de qué juego te gustaría ver un torneo? ¿O jugar un torneo? Claro. Por ahí hay gente que no juega, pero le gusta ver. Sí. Pero bueno, lo dejamos en ustedes. Nosotros por ahora creo que ya terminamos con el torneo. Estamos para despedirnos ya. Bueno, así que mañana tenemos el replay. Vamos a ir subiendo al Facebook de PlayAid. Muchísimas gracias a todos por participar y por mirarnos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.